Pues seguimos aquí en Palmas 1130 y aquí la delegación pues ya prácticamente liberó la banqueta de este tapial que había colocado un constructor gandalla. Para los que llegaron tarde, les repito, aquí lo permitido son 50 centímetros por reglamento de construcción, es lo que está marcado con verde. Lo que está marcado con verde este tapial es el tapial legal, y este excedente con esta estructura que tenía láminas hace unos minutos, ya la delegación se está encargando de terminar de desmantelarlo. Están ya los trabajadores de la delegación cortando esa estructura colocada ilegalmente en la vía pública. Y ya están aquí retirando los perfiles, ya subieron las láminas. Y nada más falta que venga alguien de vía pública a recoger este generador para que se lo lleven a un lugar que se llama Monte Altay. Y allá puedan ellos pagar su multa y recoger el generador que también está obstruyendo la vía pública. La policía pues sigue esperando a que le abran la puerta, ¿no? Están tocando con la ilusión de que algún día alguien les abra la puerta. Cuando llegamos sí había gente. La jefa del sector Chapultepec no quiso acompañarme y me dijo que no podía entrar a la vía pública. Y bueno, eso le dio tiempo a los trabajadores de meterse, encerrarse, y pues ya saben los que hacen obras ilegales que basta con encerrarse en la propiedad privada para que nadie pueda entrar, ¿no? Aquí tenemos un tor delegacional. Anda aquí dándole con más ganas que puntería este muchacho, pero bueno. Son los perfiles de una pulgada que rápido la soldadura se, como dicen en el argot de la obra, se chispan a chingadazos. Y ya prácticamente están retirados todos estos perfiles metálicos, estos PTRs. Y bueno, el policía aquí sigue con mucha ilusión esperando a que le abran la puerta. ¿Todavía no la abren, oficial? No quieren salir. No quieren salir ya, ¿va? Ahí están encerrados ya, hasta el candado pusieron. Ahí se ve el candado. Si se siente alguien vejado, que venga y me lleve al cívico. Está toda madre andar criticando desde el Twitter, pues vente si te sientes molesto. Y llévame al cívico, te enseño el procedimiento. Sí, no hay una ausencia de capacitación. Y en este caso fue la mera jefa del sector. No era una persona novata, era la jefa del sector la que se la chamaquearon. Ahí sí tiene que actuar con celeridad, detener a las personas que estén cometiendo la falta y presentarlos de inmediato al cívico. Bueno, pues ahí está ya, como pueden ver, ya se ve ahora sí muy bonita la banqueta. Ya se puede caminar. Y ya, quedó liberada el espacio público. Esto lo pueden hacer ustedes. Nada más tienen ustedes como ciudadanos que exigirle a la policía haga su trabajo y hablarle a la delegación para que se ponga las pilas. Y con Periscope las cosas son mucho más fáciles. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más adelante.